Más de 60 personas han sido atendidas hoy en el hospital de Shifa, en Gaza capital, con heridas de metralla y quemaduras de diversa intensidad provocadas por los bombardeos israelíes sobre la franja de Gaza. 4 personas se encuentran en la unidad de cuidados intensivos. Según el doctor Shahabani, director médico del hospital, el problema más grave al que se enfrentan es la falta de suministro eléctrico, que se pierde cada 8 horas. Desde aquí se escuchan los bombardeos israelíes, así como el silbido de los cohetes que lanzan las milicias palestinas contra territorio israelí. Desde Gaza, informó Ana Cárdenas de la agencia EFE. Gracias.